sin pescarme el wifi, weón. ¿Quién te va a pescar a vos? No me lo pensaba. Qué chucha. ¿Hoy día hay al quiebre? Sí. Ya. Ah. Es que pregunto para. Ah. ¿Para cómo se llama? Para decirlo después, pues. Entonces... Sí, penosamente. Penosamente, así las odio. Cacha, weón, lo que encontré, una Coca-Cola. Oye, ¿de cuánto esa coca, weón? ¿Es de ayer? Cacha, weón, tenemos Coca-Cola. De hecho, se la tenía ahí para que tomaran, pero. El pichi del macho. ¿Por qué? Qué gratuito fue esa weón. Ya. La botellita ahí por si. Claro. Para que el programa no esté viendo. Pero no entiendo por qué no te agarraron. Ni idea. Me dejó de agarrar de. Y me pasa aquí nomás, si no es como que sea un problema del PC, no. Me están echando a poco, sí. Voy a ir a dominación. Jamás te echaría. Tú te vas, yo veo. Una cacha. Estamos y estamos. ¿Qué tal el revenge que pensaba después de...? No comentábamos nada, ¿verdad? Es que de hecho eso quería saber, pues. Aprovechemos este ratito. Entre que me conecto y la agua, tiraste la... Sí, ya está, pero... Ya, voy al toque. Sí, porque tengo que abrir como las noticias y compartirla. ¿Ah? Ya. ¿A qué hora llegó él? ¿Cómo fue la hora? ¿No tuve tiempo de montar aquí? La mejor agua extra purificada de excelencia se llama Agua de Ríos. Agua sin gas, libre de sodio, libre de sales. Solo la mejor agua embotellada para oficinas y empresas que Agua de Ríos puede ofrecer. Diversas opciones de soportes, botellones de distinto litraje y diferentes packs para tu proyecto.
Escríbenos al número de WhatsApp más 569-5890-2610 o llámanos al teléfono fijo 225239823 y te responderemos a la brevedad. Agua de Ríos, vida para la vida. Auspiciador oficial de Radio Pagua. Contáctanos en aguaderríos.cl o búscanos en Facebook como Agua de Ríos. La mejor agua extra purificada de excelencia se llama Agua de Ríos. Agua sin gas, libre de sodio, libre de sales. Solo la mejor agua embotellada para oficinas y empresas que Agua de Ríos puede ofrecer. Diversas opciones de soportes, botellones de distinto litraje y diferentes packs para tu proyecto. Escríbenos al número de WhatsApp más 569-5890-2610 o llámanos al teléfono fijo 225239823 y te responderemos a la brevedad. Agua de Ríos, vida para la vida. Auspiciador oficial de Radio Pagua. Contáctanos en aguaderríos.cl o búscanos en Facebook como Agua de Ríos. Y con 800 y tantos más, que son demasiados para este intro. Lo que importa es que si te gusta Pokémon, únete a Pokeros y Mari y no te pierdas de las más recientes noticias, adelantos y anuncios y la mejor música de la franquicia de los monstruos de bolsillo. Desde el viejito que se cura con el café Encanto, hasta los manoseados de Tapu Kukua de Alola y más allá. Todos son bienvenidos. Aquí comienza un nuevo capítulo de Radio Rocks Live, la radio online oficial de la comunidad Poké Daisuki, solo por la señal de Radio Pagua. Radio Pagua. Radio Pagua. Yo estaba cantando una weá como de Luis Miguel, así, no te hubiera sido sincera, verdad, si hubieras sucedido como te llamé. Bienvenidos a un nuevo y flamante episodio de La Radio Rocks, por supuesto la radio online oficial de Poké Daisuki y la radio de Pokémon de Radio Pagua, por supuesto su radio online de los monstruitos de bolsillo favorita. Yo soy Poquero detrás de los micrófonos. Monster Rancher, claro, huevonao. ¿Por qué no saca detrás de los micrófonos? Por supuesto, no me encuentro solo el día de hoy. Bueno, nunca, en verdad. Te están... escucho saturado, güey. ¿Ah? Te escucho saturado. Ya, estáis quejando. Si tenéis que ver los volúmenes acá, soy quejón. Es que no hay que hacer visible las pifias. Por eso el ramen es el practicante. Un aplauso para el ramen. ¿Cómo está el ramen? Bravo. Estoy triste, muy triste. Bravo, no lo aplaudan, no lo aplaudan. Bravo, loco. Porque mi Pokémon fue... ¿Qué? ¿Ah, no? No, eso te estoy regulando, pues, ¿viste? Ah, hay que hacer la piola, pues, güey. Vos sí, nomás. Porque mi Pokémon favorito no va a estar en Galar. Ya, llora, llora más, llora más. Váyase al Reddit de Pokémon y llore más. ¡Masuda! ¡Es que Masuda tiene que renunciar! Y, por supuesto, Machimaro detrás de los controles. Hola, niños, ¿cómo están? Hoy día ha estado muy jugoso, como nunca. Sí, gaché, weón. Sí, gaché. Pero igual eso es bueno. Por supuesto, van a empezar a preguntar al toque dónde está la Mari, qué sé yo. Y la Mari siguió... Descansando. Siguió en la casita, le mandamos un saludito. Pero, por supuesto, ella creo que está online y va a estar igual compartiendo sus opiniones el día de hoy en nuestro capítulo. Aquí... ¿Te diste cuenta que mejoré el cable de... Sí, gaché. Porque... Caché al toque y es maravilloso todo. Lo cual es maravilloso. Juan Poquero partió brígido. Saludos, bello. Siempre. Grande, Maxito, saludos. Oye, estuvimos ayer acá mismo, de hecho, invitando al Revenge y todo, así que un saludo a los cabros. Pueden ver todos esos capítulos en el Facebook de Radio Pagua. El Arthur comenta hashtag liberan a la Mari. La Mari está en la casa. Hoy día yo quiero que la gente nos mande mensajes de audio, notas de voz. Sí, pues apaña. Al más 562. Hoy día es día de opinar. Chao. Es que al más 562-2929-5264 y cuéntenos por qué... ¿Y qué siente con la cagada que pero está tranquilo, pasando? Tranquilo, tranquilo. Porque no puede ser. No puede ser. Quiero introducir el programa, las secciones. ¡No, weón! ¡Al toqueas! Este es el programa especial Galar y como la Mari no está en la Pokédex hoy día. Claro, la Mari se quedó afuera de la Pokédex, por eso no está. Hoy acá nos pregunta cuál es el dominafono para llamarlo. ¿Verdad? Claro. No, se equivocaron ahí. Recuerden que soy más brígida en el chat, dice la Mari. Chucha. Todo implacable con las letras. Todo caso. Fabi Chúbalo, dice Diego Aguilera. Queremos mandarle un Fabi Chúbalo al Fabi. Un gran saludo, no sé. Bueno, ya. Nosotros pasamos la voz, ¿no? Da lo mismo. El Pajín, que nos escucha como siempre, dice: hola, no voy a poner. ¿No va a poner qué? No va a poner halo, ya que el pato me hueve. Ah, es que este buen siempre saluda así como halo.
Porque es como gringo, no sé, bueno, no entiendo. Es de Rancagua, bueno, no lo pesqué. Rancagua no existe. Rancagua no existe, sí, en verdad. No está la Mari, se está quejando la Nico. Weón, 2 semanas sin la Mari en la radio, que hoy si estuvo la semana pasada, pues. Sí, pues. ¿Qué te pasa? Ah. Se saltó un capítulo. Claro. Y la Barba dice, siento que esta canción la escuchaba los de Relax Chile, la de Zelda. Puta, sí, en verdad, sí. ¿Oh? Gran saludo al Fabi, que te decían que lo chupara, pero en verdad no lo chupí, en verdad, como si querí, no sé. Y por supuesto, saludos a todos los que nos están escuchando, al Andoni Merino, a Diego De Vito, a la Nico que está por ahí, al Caso que dice, uff, tarde masculina, no sé qué onda, y no sé qué está pasando ahí, en verdad. Varonil. Y la Micho Pons dice, nunca me aburriré de decirlo, jingle, jingle, jingle. Puta, quieren que... ¿Por qué, weón? Hoy día no. todo lo que quieran hoy día. Hoy día todo, así esa onda. Hoy día no íbamos a hacer un radio teatro, nunca lo ensayamos, somos como el pico. Pero, ¿verdad? Improvisadores. Sí, puta, es que no traje la foto, ya, pero filo, ahí la buscamos, no sé. Rancagua fuera de la DEX, dice Arto. Oye, sí, sí, ¿verdad? Rancagua está fuera de la DEX de la región metropolitana. Por supuesto, mandarle un saludo a todos los que nos están escuchando en vivo, a todos los que nos escuchan después de esta transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube, youtube.com/pokedaisuki, lo cual es súper, súper bueno. ¿Qué hueá dijiste? No, nada, no he dicho nada. Posicionamiento. En muerto, po, wey. Dije en vivo, en muerto, ¿cachai? Que soy fome, wey. Sí. ¿Qué pasó hoy día, wey? Y Lashley, que siempre nos escucha desde México, un saludo, dice, el Machi se puso recaliente, imagínate, no le confirman su poke favorito en Galar. No, yo estoy tranquilo, la verdad. Me da lo mismo, yo iba a jugar el juego igual. Te voy a ver igual. No, si yo estoy bien, si yo juro. Estoy bien. Estoy súper bien. No me pasa nada. Así que, por supuesto, agradecer su sintonía y de que nos sigan semana tras semana. Estamos emitiendo este... Dale, continúa. Estamos emitiendo este episodio ahí con el Machi adentro de un pozo. No sé qué weá fue. O está ahí en el baño, no sé, weón. Dale, continúa. Tengo miedo de lo que sea que vaya a hacer este weón. Algo está pensando. Machi, te tiraste, dice el pajín. No. No de nuevo. Emitiendo este episodio el día martes 18 de junio de 2019. De hecho, este es el episodio número 131. Y aquí es donde el Machi se prepara, como siempre, que viene representando a la Pokédex Radial, que no sé si va a estar en Galar, pero ahí vamos a agachar. Al señor Lapras. Así hace el Lapras. Ay, ¿cómo hago? Hola, Lapras. ¡Hola, chicos! Ven, súbete. Soy Lapras. ¡Lapras! ¿Qué pasó? Un saludo al Movilache y este homenaje a ustedes que los queremos mucho. Un saludo al Movilache, que eres idiota, weón. Así era Labro, yo así recuerdo a Labras. Yo también lo recuerdo en el anime, sí, po, obvio. El Labras de H, weón. Claro. Y Doc dice, hashtag bring back National Dex. De hecho, ahí vamos a estar hablando mucho de eso el día de hoy. Vayan comentándonos si bueno, en verdad también al final del capítulo y todo, si tienen sus anécdotas con Labras, si le tienen cariño, si más de alguno es su Poké favorito. Nunca lo sabremos por ahí, no sé. En verdad, como que Labras a mí me da lo mismo. Pero igual es un Poké... ¿Podría decirse que es popular? Sí, es súper popular, pero es súper destacable, sí, y todo. Hay mucho que comentar, o de lo que se puede comentar, entre comillas, de... hoy nos están dando memperra, cacha. Y es la Mari, mira. La Mari nos está dando puro memperra. Es por mi interpretación de Lapras. Interpretación. Estoy teniendo un trambosis en mi cabeza. ¿Cachai? Acá, si la Mari no viene, ¿por qué nos da memperra? No importa, no es un memperra. Vamos a terminar como el gameplay de Joy Power. Sus memperras son nuestro app, ¿cachai? Es maravilloso todo esto porque posiciona bien. Oye, Gonzalo Pantanero dice, en Coquimbo a la vagina le dicen Lapras. Saludos. ¿Quién dijo eso? Ahí ¿dónde está, ahí está. ¿A dónde, weón? Velo en los comentarios, weón. No los veo, no se me actualizan. Puta internet de mierda, weón. Bueno, no sé, ahí los voy. Pero no sabía. Es para considerar después. ¿Te puedo ver en Lapras? Claro. Me puedo montar en tu Lapras. No. ¿Puedo chuparte en Lapras? En tu Lapras. Ah. Qué ordinario. Andamos ordinario hoy día. No. Ordinario culiado, no sé. Eso, por supuesto. Eso no se hace. Por supuesto, claro, acá recién me están cargando toda la hueá. Viernes de Lapras. Ah, no, espera, sí, porque es martes. El Lapras de Ash, que nunca fue de Ash. Sí, porque se fue, pues, weón. Pero sí fue de Ash, pues. Sí, pues. Es como Pitcher. Pero se fue, pues. Se fue. Pitcher también. Se fue, la weá. Todos se van, weón. Todos lo dejan solo, ese weón. Claro, yo mando las reacciones, dice la Mari, ¿no? ¿Qué? Hashtag bring back Orange Islands. Traigan de vuelta a la isla. La isla naranja, la isla de Puguari, sí, weón. Pato ha dicho, posiciona como 3 veces ya. Es la todo un Romo Alfonso. Me tiene cagado, weón.
juro que es cierto, dice Gonzalo Guantar. Quiero el ¿pero cómo la página de Wikipedia. Eso. ¿Cómo comprobamos eso? ¿Cómo se comprueba esa weá? Ir a un chat donde sea gente de Coquimbo y preguntar. Ya, ¿te puedo ver en Lapras? Que te vaya bien. Claro, y si te pegan, es verdad. Sí, pues, si me insultan es porque... Claro, en el caso es cuando en el primer álbum de Pokémon Lapras salía como Nessie. Ah, ¿verdad? Pues porque ese es su nombre beta. Y como que los buenos lo tradujeron súper mal y no sé qué weá, ¿cachai? Buena cabra, saludos desde Valdivia, por supuesto, que siempre nos escucha Edu Fabián. Un ¿cómo le dirán a los órganos sexuales en Valdivia? Si en Coquimbo le dicen Lapras. ¿Por qué no estamos haciendo esa pregunta? Iceland, Pupato, Trigger, dice la Bárbara. Ya, seguro habláis bien. Ya, un saludo a la Bárbara. Island. Ahí sí, lo dije bien. Sí, ahí sí. ¿Aprobado por la Bárbara? Ya, sí, ok. Increíble. Apóyame, por favor. Eso, los titulares del día de hoy, aparte... ¿Por qué frenaste? No sé. ¿Cómo que digo no tal? ¡Tat! Ya. Los titulares del día de hoy, ahora sí. El día de hoy, noticias de Pokémon Trading Card Game, porque se vienen un montón de otras cositas que bastan bien entretenidas. Esta es una radio muy profesional, por supuesto, obvio. Tócame tenemos... el Lapras. La. ¿Qué más? Ah, sí, Pokémon GO. Van a pasar un montón de cosas que vamos a estar comentando dentro de poco. Y, por supuesto, el tema controversial de la semana, la iniciativa... Dab. Vengadores. El dab de Spark. De eso vamos a hablar, ¿cachai? Pero al otro lado, era para allá, vos te tenés que dudar de la. Ahí sí, bien. Eso. Es que yo soy zurdo por eso. Claro. Claro, te creo. No sé, Miguel Blanco. Eso, como dijo el Machi, manden sus mensajes de audio porque hoy día hay mucho que comentar y hay mucho que debatir también. Porque muy probablemente mucha gente esté de acuerdo con lo que está pasando, no esté de acuerdo, no sé, ¿cachai? Y creo que es mucho más bacán el escuchar sus opiniones más que como que sea en la página de escribir, lo que sea. Igual los leemos todos sus comentarios, por supuesto. Pero mucho más bacán que nos manden un audio al WhatsApp de Radio Paua más 562-2929-5264. Lo están viendo ahí abajito en esa weá que está aquí abajito. De hecho, ahí están, del generador de caracteres. Claro, y ahí están todas las... que va a apuntarla con el mouse, po, weá. ¿Y va a hacer eso? Imbécil. La dura, weón. Buen instinto con el DAO, dicen acá. Eso, por supuesto, el recomendarles que nos sigan, por supuesto, en todas, he dicho, por supuesto, muchas veces, en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, sobre todo, porque esto aquí. ¿Ah? Lea los comentarios, weón. ¿No me están cargando bien? No sé. Es que no, acá en Radio Pago no me quieren y no me dan internet. Eso es lo que pasa. No, ¿ah? Jamás. Me ponen un reclamo. No me cargan los comentarios. No, pues no se ponga a machivar. Ya, entonces el Machi no me va a ayudar para pa leer ya, los comentarios. Ya, yo te los leo, dice. Gonzalo Guantanero. Cabros, ustedes en su circuito de amigos, de fans de Pokémon, ¿se comen minitas? Si me dicen que sí, yo le entro al tiro de esta wea. Ah, ya, al toque. Bienvenido a la secta. Motivado. Veo Normie por ahí, bien ahí. Bien ahí, bienvenido Choda. Bienvenido. Bienvenido a Radio Paua. Eso, pero lo vamos a echar al toque con toda nuestra charla, Virginia, lo cual sí es el clásico acá de Radio Rock. Tienes que tener todavía tu cosita intacta. Mi cosita, sí, no, si mi glande no ha visto la luz del sol, jamás. No, pero yo le digo a Pantaner. Ah, yo estaba hablando el mío. No. Eso, por supuesto, noticias de Pokémon GO. Hoy día, Julito y su combo vivo y directo. Culeado girando. I play Pokémon Go every day. Manso solo de batería. I play Pokémon Go. Yo juego Pokémon Go. Ah, como que hay que cortarla ahí. Sí. En cada programa vamos improvisando la wea y nos va quedando más claro, weón, que si queda bien o si no queda bien, en verdad. Eso, con Pokémon GO, Cristian Morales dice, hola, saludos, no podré ver el programa completo. Este buen ya no ve nunca los programas completos, ya no nos quiere, ya no nos quiere, yo no sé. Se pierde buscando piscina. Sí, no, ya no nos quiere, así que no importa. Un gran saludo a Cristian Morales, pero yo sé que nos reemplazaste, nos abandonaste y todo el cuento. Con Pokémon GO han pasado cosas bastante, bastante interesantes. Primero, el día de hoy, de hecho, a las 4, cambiaron las incursiones de nivel 5 y volvemos a Don Kyogre.
que va a estar por 2 semanas y, por supuesto, pueden tener la chance de capturarlo en su versión Shiny. ¿Acá alguien tiene a Shiny Kyogre? No. No. Creo que la Mari nomás lo tenía. Sí, yo no lo tengo, bueno, yo lo quiero. Pero, pobre. Pobre. Claro, saludos para mi yo del futuro, dice Cristian Morales. Ya, porque estoy bien. ¡Saludos! No, no hagas eso. No, que yo estoy mirando así que estoy haciendo y me sigue mostrando algo. Así. No, estoy abriendo el Pokémon Go, de hecho. Mira, ah, ya. Claro, por si te sale el Kyogre. ¿Sí? Y le sale, a este le salió Giratina a 100. Claro. Hoy el otro día me senté con mi cuenta secundaria. Me senté en la torta. Y y me comí el Lapras. Claro. ¿Y cómo se llama? Y me salió un Shiny al tiro sin hacer nada. ¿Quién le salió? ¡Ah, oh, siempre te salen Shiny sin hacer nada! Un Sandro el Pokémon. Y me bailó. ¿Mi cuenta secundaria saben de qué color es? ¿Por qué tenía la cuenta secundaria? Porque arreglé un celular y ahora voy a andar igual que el Nin. Con dos celulares. Con dos celulares, claro. Así de viciado. Sí. Sí, bueno, o sea, hay mucha gente que hace eso en todo caso. No, soy incito en el otro celular. En la otra cuenta. ¿Soy qué? Instinto. Instinto. Instituto. Soy incito. Me cito. Yo me cito, claro. Me cito. De hecho, ahí la madre pone brillito y dice, yo tengo el Kyogre Shiny. Y ahí como que lo muestra así como Kiko, así. ¡No te doy! Ya, pero ahí tengo el Groudon. ¡Oh, ya! Yeah. Oh, eso, oh, y pégale, por el resto... Y el juego. ¿Ah? El juego. Por el resto del mes, recuerden que todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde se viene la hora legendaria, en donde van a salir básicamente todos los gimnasios van a estar el right. Legendario de turno de nivel 5, que en este caso es Kyogre. Para los que no tienen el Shiny, yo creo que es una muy muy buena oportunidad para ir, darse la paja de ir a cazar y todo el cuento. También el día de hoy se activaron las bonificaciones del Pokémon GO Global Challenge, en donde ahí nos tiraron a Sparks celebrando con un dab, lo cual lo hicieron canon. Todo el meme de apenas había salido el weón, lo hicieron canon. Lo cual es súper bueno porque desde hoy día hasta el... ¿Hoy día? No, pues desde hoy día, como por 2 semanas más, que estoy viendo acá donde estáis. Hasta el 29, de hecho. Sí, el 29 de este mes tenemos desde ahora doble caramelo por capturar en Pokémon GO. Doble caramelo por eclosionar huevos en Pokémon GO. La mitad de la distancia en incubadores. Incubadores, ay, inclusive. Oigan, dos huevón. Para eclosionar huevos, qué sé yo, así que crecen con la mitad de los pasos. Y garantizado un caramelo raro en cualquier raid, aunque sea de nivel 1. Lo cual es súper bueno porque los caramelos raros son súper bacanas y son súper útiles. Especialmente con los legendarios. Sí, porque cuando ya vais como en nivel más avanzado y todo el cuento. Y el día de hoy nos anunciaron de que el sábado 29, así que te rajaste. El sábado 29, ¿o no? ¿Te cagaron? ¿De junio? Sí, pues de junio. Oye, para de faltar, weón. Yo cansado y todo voy. El sábado 29 de junio, desde las 4 de la tarde, de 4 a 7, si mal no recuerdo. ¿No es de 3? ¿Ah? No, desde las 4, hora local. Desde las 4 hasta las 7, Raikou va a aparecer como un Raikou Day, en verdad, ¿cachai? Y con su versión Shiny posible capturable. Bueno, el Raikou tengo que ir. Voy a hacer todo lo posible para puta, ir. A mí de los tres, Raikou es el que más me gusta, entonces como que no puedo faltar. El show Don't Grind y la Mari me dice, ¿lleváis llave? Oh. Me echaron, güey. Obligado a venirte a Quilicura conmigo. El show Don't Grind, y dice la Micho Paus, ¿verdad? Pero todavía tengo la casa del perro por si querés. Eso, está muy muy interesante Pokémon GO. Recuerden que el fin de semana pasado estuvo todo el Pokémon GO Fest de Chicago y paralelamente empezaron a salir Horsey Shiny en todo el mundo. Un Horsey nomás. Y no, a mí no se ve ni una weá. Y no me gustaba el horario de Lapras, dice la Mari. Sí, porque eso había sido tempranito, así como desde las 11. Pero bueno, no se pudo, no se pudo. Sí, a mí me había gustado como ese horario. Y en el Go Fest, claro, la gran novedad fue de que hubieron misiones especiales de ese día para todos los que tuvieron la fortuna de ir allá a Chicago y pagar la entrada y todo el cuento, de atrapar a Jirachi antes que todo el mundo. Yo creo que la Mari, porque es uno de sus Poké favoritos, sigue con tragedia porque aún no tiene su Jirachi y hay mucha gente que sí. Pero eventualmente va a salir acá, por lo general es como con un mes de retraso, una wea así.
Es como para hacerla más exclusiva también para la gente que está allá, ¿cachai? Como lo que uno o dos meses. Como hacía Sol y Luna con las megapiedras. Como hacía Sol y Luna con las megapiedras. No, y como ha pasado también con muchos con varios legendarios y con, por ejemplo, con Celedi pasó eso, ¿cachai? Y ahora le tocaba a Jirachi, así que igual está bien. El caso dice, no me salió Horsey Shiny, pero logré el Kingdra. Sí, pues era una súper buena oportunidad para sacar a Kingdra, porque igual pedí harto caramelo y aparte la wea del ítem y todo el cuento, ¿cachai? Gonzalo Pantanero dice, hasta la fecha, ¿cuál es vuestro juego de Pokémon favorito? El mío es Pokémon Stadium 2 de 64, el rojo fuego de GBA. Manso. Buena, un buen juego. Manso buen juego. Pokémon Gold y Silver por acá. ¿El ramen? Platino. Me gusta Sino. El pene. No, mentira. Eso, con Pokémon Go. No le preguntaste el match. No, y en el match. No, mentira. ¿El tuyo? ¡Chao! Pokémon Chao. El claro. Mío, los de 64 todos me gustan. Pero en especial Pokémon Snap. Pokémon Snap. ¿Pero qué, a vos qué juego no te gusta? El Teto. El que estoy jugando ahora, el de GameCube, y no me está gustando. El de GameCube tiene como 1000 de GameCube. El, ¿cómo se llama? El. ¿El Coliseo o el XD? El XD. El Box Rubí Zafiro. Claro. No me está gustando para nada. Noticias de Pokémon Trading Card Game auspiciadas por House of Cards. ¡Qué bacán! Ubicado, por supuesto, en Avenida Nueva de los Leones 030, local 60, nuestra tienda de cartitas favorita. Vayan para allá, hay muchas cartitas, muchos torneos, muchos juegos de mesa y también harta actividad. De hecho, están haciendo harto torneos de Super Smash Bros. Últimamente, lo cual es súper, súper bueno. Ahora iban a tener de Mili, si mal no recuerdo. Sí, iban a ser de Mili, así, todo el cuento. Aguante Sino, dice la Francisca Figueroa. Micho Vamos dice Pokémon Nap. Y con la Pokémon Siestas. Eso, así que nos vamos con las imágenes, por supuesto, porque igual ha estado bien, bien movido, sobre todo con algunas revelaciones de lo que vendría a ser el equivalente de la edición. Ah, sí, hoy me encanta esa carta, es tan linda. Ahora sí. Igual estaba acá en ese fondo, así. Sí. El equivalente de la edición japonesa Ultra Shiny, que acaba de llegar como Hidden Fates. Y junto, tiene un sobrehecha. Junto con otras cartitas. Ahí estamos viendo los primeros packs de Hidden Fates, que van a venir así como, no sé, pues va a ir promocionando. Recuerden que va a ser la única manera, o de las únicas maneras en donde van a poder obtener estos sobres, porque no los van a vender sueltos en sí, ¿cachai? Sino que van a venir solamente en estas cajitas, con sobres, con un pin, con una carta promo y qué sé yo. Acá estamos viendo la de Mewtwo y la de Mew. Es muy chistoso porque estamos viendo a Mew en la, al menos como en los sobres afuera, ¿cachai? Mew no es shiny en los sobres, ¿cachai? O al menos estamos viendo como la preliminarmente los diseños, ¿cachai? Mew no es shiny en los sobres, ¿cachai? Charizard atrás sí, qué sé yo. Y su carta promo tampoco lo es, ¿cachai? Pero, y de hecho ni el pin tampoco, ni el otro pin de Mewtwo. Lo único que hay en esa caja es el Charizard. Y el Mewtwo de acá, y es chistoso porque como que lo primero que veis es un sobre de Mewtwo shiny, ¿cachai? Sí. Y su carta promo no es Mewtwo shiny. Y su pin tampoco. ¿Cachai? Entonces... Fuimos timados. Claro. Entonces igual es como no sé, es raro, pero claro, igual son oportunidades para poder tener estas cartitas promo, ¿cachai? Esos sobres van a ser muy, muy jugosos, muy, muy, muy... Sí, puta, bueno, es que deberían venir con muchos Poké Shiny también, que puede que sean raros, puede que tampoco, ¿cachai? Pero hay como que, no sé, tus opiniones, ramen, sobre Ultra Shiny. Charizard Shiny. Eso es todo lo que tengo que decir. Solo vendrán en estos sobres. ¿Cuáles son los que quieren? Ahí vayan comentándonos, Machi, Ramen. Oh, yo quiero todo canto en Chain. Yo quiero un Big Mac con... No, el Charizard, la Gardevoir creo que también estaba. En caleta. Oh, es verdad que viene en esta weá. Hay... Porque son puros reprints, en verdad, sí, de GX que hay, qué sé yo. Hay uno de Ninetales, chucha, verdad. ¿Viste? Puta, y hay un Bullpix Shiny y un Ninetales Shiny. Puta, bueno, la wea. Tengo el Charizard, al Grilla, Talsoror. Yo lo quiero. El Espion, la Gardevoir. Claro, si no hay un pin de Mew Shiny, ni un chiste, dicen por acá. El logo parece como de película de Disney, la de Hidden Fates. Qué trucazo, ¿no? Dice Cristian Morales. Disney es más. En esta viene Gigi End, dice la barba. No. Viene en otra que viene después. Pero es una edición especial. Es como una edición especial. Pero sabes que no estoy tan seguro. Debería averiguar. Ay, me sale así como ta. Ta, ta. Claro. Vamos a la siguiente imagen. El Machi no entra a la casa, dice la Mari. Oh, chucha, ¿qué hiciste? No.
el amor. Ah. No he hecho nada. Sí, no sé qué weá. Vamos con la siguiente imagen porque también se vienen nuevos productos como estos. Bueno, ya habían salido como varios en otros diseños de estos, que básicamente son las mismas cajas de lata. ¿Qué lata? ¿Qué lata? Estas cajas de lata que han salido siempre con sobre o qué sé yo, ¿cachai? Para guardar weas, pero en forma de Pokébola. Y ahora viene la Premier Ball. Ya había salido la Great Ball y ahora viene la Premier Ball, que se viene muy muy bueno, que se llama Pokéball Series. Claro, Pokéball Series, que va a salir el día 6 de septiembre acá. Igual es súper bueno. Ah, para el 18. Se me había olvidado decir que las cajitas de Hidden Fates van a salir el 23 de agosto. Mira, un día después de mi cumpleaños. Ustedes podrían ahí considerarlo, no sé yo. Pues en agosto sale la caja Charizard con Reche. En agosto sale toda esta weá. Agosto, el mes de Charizard, weón. Sí, weón, es palpico la weá. Eso, necesito la carta de Garchomp. Es que se me pierde. Garchomptina. Es que iba a leerlo como Garchomita, así como la piedra, pero nada que era, sí. Eso, quizá homenajeando cosas de cada zona, dicen por acá. Al Machi no le gusta el XD. Nota, tengo la... Ah, ¿verdad? La Mari es súper fanática del XD. Es que soy que voy en la mitad del juego. Capaz, seguramente, yo... Por eso no hay entrada a la casa, ¿viste? Ahí te estáis cagados, ¿no? Yo, igual fuiste buen amigo y qué sé yo. No recuerdo. ¿Aló, Raúl? Nos vamos con la siguiente imagen, que esta le va a gustar harto al Ramen, porque miren esa hermosura. Se revela en full calidad con la espectacular ilustración del maestrísimo Mitsuhiro Arita. La primera carta GX Tag Team de la edición que estábamos revisando la semana pasada, que es Remix Bout. Y vemos a Charizard con Braxian GX Tag Team. La necesito. Bueno, es muy linda la wea. Recuerden que en esta edición viene Charizard con Braxian, venía Blastoise con Piplup. No viene. Y Venusaur con Snivy, lo cual es bastante curioso. Yo creo que lo eligieron netamente por popularidad nomás, ¿cachai? Sí. Porque como que está Braxian, que es una etapa 1, ¿cachai? Y los otros como que no, es netamente porque Braxian siempre fue más popular que Fennekin, ¿cachai? Porque... Que Fenneco, te iba a decir. Que Fenneco, chan. vean a Gretsu, que es terrible bueno. River Ramen se vino, dicen por acá. Chucha, te viniste. El peor juego de Pokémon, digan lo que digan, es el juego de carreras de Pokémon, dice Cristian Morales. El Pokémon Dash, puta, sí, en verdad, es más malo que un puré de caca esa wea. Sí, aparte de que te hacía cagar la pantalla esa wea. Entonces sí, igual bueno. Era súper súper complicado. Pero sigamos hablando de la carta. Esta edición sale al toque el día 5 de julio, o sea, lueguito, pero en Japón. Y acá no la vamos a ver hasta yo creo que fin de año. Yo creo que por lo menos fin de año no va a salir esta edición, por lo menos en una suerte de colección, así como lo fue con la colección de lo mejor de XY en su tiempo. Yo creo que una wea así como The Best of the Best y la wea, ¿cachai? Como que... Los Foo Fighters. Por media hora. The Best. Vos, ¿cachai? Que voy a hacer la media cacería por esta carta, weón. Pero es linda, weón. Y eso que ni siquiera hemos visto la versión alternativa del arte alternativo, ni la full art, ni la hiper rara, ¿cachai? Es que, bueno, sigue prepara el objeto. Puta que estamos bombardeados con Charizard. Bueno, como que desde Japón leyeron mi mente y dijeron, ya, pero no podemos poner Charizard con Incineroar. ¿Cuál es su otro Pokémon de fuego favorito? Breaking claro. Ya, para el señor Matías Mercado, que está haciendo radio en vivo allá en Chile. Ahí lo vamos a hacer. Tal cual. Y seguidito de... Si hubiera una Nantes con Nantes, weón, te me hay encima, weón. Deberían haber hecho una GX Tag Team de los dos Nantes. Ahí yo me habría masturbado, pero hasta el cansancio. Probablemente Nantes no. Con el Equid, weón. No, eso sería demasiado rojo. Pero por último, los dos Ninetales. Yo estaba esperando que hiciesen los dos Ninetales. En bola, después, ¿cachai? Sale para finalizar. Oh, es que ahí yo me ahogo en mi moco, te lo juro. Verdad, estamos en vivo. Y también estamos... Yo no soy responsable. ¿Me perdonas? ¿Me persona? Estamos viendo también, esto por supuesto muy probablemente va a ser solamente exclusivo de Japón, una nueva carta promo de Armored de Mewtwo. Metabee. Y de claro, es el siglo 22 de Rokucho. Claro. Estamos de hecho viendo la primera carta de Mewtwo con armadura. Porque en su momento, qué sé yo, perdieron la oportunidad de haber hecho esta sí. Wea.
en 1999-98, y ahora obviamente le dieron pero como guaraca a todo el concepto de Mewtwo compreso con la armadura nueva y todo. Peggy dicen acá, me perdón. Y estamos viendo esto, al Mewtwo con armadura en una versión promocional, y de hecho pueden ver el logo de la película ahí abajo y todo el cuento. Es súper cuático y es muy curioso esta carta por varias razones. Uno, porque para hacer un Mewtwo con armadura es más malo que la cresta. Pide es mucha super, energía. Pide mucha energía. De hecho, el ataque que pide 3 energías psíquicas pega 130 y no podía atacar el otro turno. Y es su único ataque. Y es su único ataque, ¿cachai? Aguanta 120 la va. Pero si se fija. Y pide, caleta y pide de 3 de costo, ¿cachai? Entonces, como un Mewtwo de verdad muy limitado. Limitado en su poder, ¿cómo lo hace el armador? Entonces, igual tiene su sentido, ¿cachai? Pero es muy curioso pensar de que. Claro, si bien estamos viendo esta carta que es súper bacán, espectacularmente en diseño, qué sé yo, es la primera carta full art. No GX en mucho tiempo. Entonces ahí tiene el sentido de que tampoco es tan buena porque el weón no es un GX, ¿cachai? Es un Mewtwo normal nomás, pero full art porque lo ameritaba nomás, ¿cachai? Sí. Entonces, obviamente, esta es la cartita que te regalan en los cines en Japón por ir a ver Mewtwo Strikes Back Evolution. Y eso, la iremos a tener acá, no lo sabemos. Ustedes la quieren ahí en el chat, vayan comentándonos, no lo sé. Bryson Weaving dice, aguante Tiflosion. Tilosion, dice acá, la tilapia. Claro, porque era osculado ordinario, estaba tomando té con mi mamá. ¿Me perdonas? Soy The Worst Persona, recién llegué. Qué feíto el J-Roll, pero no importa, te quiero mucho porque eres mi Patreon. Y la última imagen, por supuesto, porque de hecho me sobró una, pero esa no la imagen de Hulk que te hice la otra vez. ¿Verdad? Es lo que estamos viendo, mira, no tenía suficiente Charizard. ¡Hermoso! Ay, este huele a tocar la fibra de canto. Hidden Fate Teens. Y esto es básicamente más productos de Hidden Fates que van a ser estos sobres que contienen muchos Poké Shiny, ¿cachai? Pero que vienen con estas cartas promocionales que salieron como una edición así como para los cabros chicos en Japón, que se llama Family Box, tal cual. Para los cabros chicos Family Box, o para gente mayor. Que claro, de hecho nosotros ya habíamos visto estas cartas antes acá en la radio, pero tienen arte alternativo. Y básicamente son Poké GX que tienen ataques que solo hacen daño, que no tienen efectos, ¿cachai? Para hacerle más fácil, obviamente, a los niños el poder aprender a jugar con cartas que son ya, que tienen más daño, que sé yo. Los hueones. Los niños, los viejitos. Estos tins de lata, que también siempre son súper útiles para guardar cartas, que sé yo, vienen con... Para guardar el vuelto cuando uno va a la feria. Claro. Vienen con 4 sobres de Hidden Fates, una carta de Pokémon Trading Card Game Online, y esta carta promo que estamos viendo de cada uno, representando a Raichu o a Charizard o a Gyarados, y sale el 6 de septiembre, acá en América, en Europa, en el resto del mundo y todo el cuento. Y el arte alternativo de Charizard y Vraxen, o aún no sale, dice la Michopaz, aún no lo revelan. De hecho, aún no nos revelan la. De hecho, tiene que ser luego, porque estas cartas salen luego en julio. Entonces, luego nos van a revelar, yo creo que la otra semana vamos a tener el cómo son o cómo lucen. Agua de ríos, dicen acá. Agua de para ríos, la vida. Para la vida, nuestro auspiciador. Tal cual. Eso, esas son las noticias de Pokémon Trading Card Game del día de hoy. Y nos vamos con música porque tenemos mucho que comentar. Recuerden enviarnos sus mensajes de audio al más 562-2929-5264. Ahí al WhatsApp nos dejan su nota de voz. Vamos a estar hablando sobre la iniciativa Bring Back National Pokédex y vamos a estar escuchando harta música de Pokémon. Pero primero nos vamos a escuchar Pokémon, porque sí. Nos vamos a ir con un track de The Legend of Zelda, que se llama Calamity, que es el Ganon's Message del disco Mirror Image. He dicho muchas palabras en inglés, quizás nadie entiende, pero es el manso tema de Zelda. Eso, acá en Radio Rockstar, no se vayan.
Cacha, un labra. Un labra en la unidad operativa de control de tránsito, güey. Mientras tanto, en Tacna, dicen acá, no sé. Estamos de vuelta con... Sí, estamos de vuelta con Radio Rocks. Acá, mucho gusto. Claro, acá el yo les quiero explicar de que el Machi siempre ha tenido esa afición como sexual en todas las radios en las que está, en colocar la weá de la unidad operativa de control de tránsito. No, no sepa qué chucha. Sí. Pero se ve... La gente no se movió en todos esos minutos. Claro. Están ahí. Y la Mari estaba cantando el tema. Say good morning, baby. Es que en ese tema están las voces de la Mari. Bueno, las voces de la Mari. La Mari tiene... Es que en verdad hay muchas voces. Están las voces de la Mari, del Checho. ¡Oh! Y otro montón de gente. De que taca, qué wea, Machi. Ahora tienen que poner el tiempo del Mega. No nos tiente Don Diego de Vito porque lo tenemos. Tenemos versiones y la wea. Al Machi le encanta poner esa wea. Dice, qué wea, volví. Está puesta la UCT. Dice la Nico. En verdad. Era la idea. Era la idea, no sé para qué. Los dejaron acá y qué sé yo. Eso, volvemos con Radio Rockstar. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Quiero dar un saludo específico, que no lo di al principio, y hacer el anuncio también de pasar el dato, como siempre, que Poké Daisuke tiene Patreon. Me penetró. Monorriel, claro. Tenemos Patreon, nos pueden aportar mensualmente en patreon.com/pokedaisuki desde 500 pesos, 600 pesos, ni siquiera me acuerdo cuánto era. Así me pagan la universidad. Y tienen un montón de recompensas y, por supuesto, nos ayudan a seguir con este proyecto ñoñísimo de Pokedaisuki. Un gran saludo a nuestros Patreons. A nuestros patronitos, que nos dicen, ¿no? Somos Ushina. A la Ashley, que nos aporta desde México. A Queropon y a Dijalf, que nos aportan desde Chile y están ahí. Aquí hay alguien que te dice, Jabur, yo disfruto la unidad de control de tránsito. Mira tú. Ay, ya, validaron al Machi. Gracias. Gabriel Psychofen dice, buena cabros, me arranqué de la pega a mear. Bien ahí. Y a mandarle un saludo, como de costumbre, lo llego a escuchar a la casa. Un gran saludo, Gabriel. Muchas gracias, ojalá tú me hayas sido de burro. ¡Sacúdete, weón! Claro, what the fuck, ¿qué fue eso? ¿A qué hora los parli? No sé. ¿Qué los parli? No sé, no tengo idea. Claro. Oye, antes de ir con nuestro tema como central del día de hoy, que es hablar de la iniciativa Bring Back National Dex, hay una noticia que se nos fue decir la semana pasada con todo el hype de Sword and Shield y qué sé yo. Es que la película de Mewtwo, Mewtwo Strikes Back Evolution, la película número 22, animada, que ya hemos visto trailers acá, recién vimos la cartita de Mewtwo con armadura y todo eso. Que es más mala que un puré de caca. Va a estar por primera vez, se va a exhibir de manera anticipada por primera vez en la historia en un evento gringo.
pal pico la wea. En Anime Expo. En la Anime Expo de verdad. Oh yeah, quincho. Y es palollo porque va a haber un screening. Ese día en la Anime Expo va a haber un screening adelantado, ¿cachai? Como una suerte de avant premier del primer capítulo de Boku no Hero. Oye, ¿de Boku no Pico? Bájame la música. Sí, se me sobrepasé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Porque me gusta! Mira, te damos la libertad de poner la unidad de control de tráfico, weón. De control de tráfico. De tráfico, de tráfico de droga en Providencia. De tráfico. De tráfico. Perder. F. Bueno, el punto es que por primera ya lo habían hecho con otras películas. De hecho, lo hicieron con la película 20 en Francia. Ulala, señor francés. Pero por primera vez en un evento estadounidense, un evento americano. Van a dar un screening exclusivo, ¿cachai? Y van a haber preguntas y respuestas con los directores y con Rika Matsumoto allá. Así una wea piola. Ya veo, un les va a estar preguntando a Rika Matsumoto: ¿y por qué no está toda la Pokédex? Claro, no falta un desubicado. Quiero destacar esta noticia netamente para los fans del anime, porque igual es súper importante que pasen esto, porque esto se va a dar antes que el estreno en Japón en esta Anime Expo. Entonces es súper importante. Es súper importante lo que pasa con eso, ¿cachai? Machi, dicen acá, al WC, Gabriel, no sé. Un poco unos giros y la boca te queda donde mismo, dice la Mari. No te entiendes la suerte con la Mari, weón. No. Estáis colgando un hilo, weón. Eso, 8 de la noche, acá en Radio Rockslide. Y hablemos, coméntenos en el chat, mándenos sus mensajes de audio. Hablemos de la Pokédex de Galar. Hablemos de toda esta controversia y de más o menos como la magnitud, en verdad. Yo quiero partir netamente Bueno, acá como que nos comenta el Plus Ultra, dicen acá, filete. Bueno, en verdad, si fuese el Anime Expo acá, bueno, sería una hueá pirateada, no sé. Eso. del celu, un saludo a... Ya. A Hatsune Miku. Claro, weón. más que nada como empezar y hacer como el hincapié a la... Aparte de la gravedad de todo lo que está pasando, sobre todo en el fan de Pokémon, nadie, me imagino ninguno de los que están también escuchándonos o lo que nos van a escuchar después en la radio... y que es fan de Pokémon, sabe y tiene súper claro qué te estáis haciendo, weón. ¿Qué estáis haciendo, weón? ¿Qué estáis haciendo? Continúa, que... estoy intentando ser súper serio. Estoy personalizándome, dale. ¿Qué estáis haciendo, weón? Dale. Ya. Tenía que preparar esta weá en la semana. Sí, ¿qué? Sí. Saca el libreto ahí. Sacar las ropas. No sé qué está haciendo el macho, pero en fin. Nadie está ajeno al tema. Y en esta semana, desde el miércoles pasado, nadie ha estado exento al tema y ha visto, por supuesto, a sus compañeros Pokéfans, probablemente, el rabiar hacia la chucha y qué sé yo, ¿cachai? Quiero hacer hincapié netamente de que... ¿Qué wea está haciendo este Julio? Vos dale, de que... me desconcentro este wea por la chucha. Y quedaste igual, como que tenía un poco más de pelo nomás en la frente, no sé qué chucha. Como que ahora nomás tiene la ceja jerga pataki. Claro, netamente en que es primera vez, y así como haciendo hincapié, haciendo memoria, creo que es primera vez que hay tanta molestia en el fandom de Pokémon por algo, y por algo de verdad, ¿cachai? Nosotros hemos puesto... varios comunicados, o sea, no es comunicado, en verdad pusimos como un comunicado sobre qué opinábamos, como que hay sobre la cuestión, y el cómo ir compartiendo tanto como la molestia como la información de lo que se va suscitando, sobre todo con las declaraciones de Masuda y qué sé yo, ¿cachai? El Machi enseñándome a maquillarme, dice la bichupada. Machi usó encanto, dice Kevin Mamani. No sé, el Machi lleva un año planeando su actuación, dice el Fabi. No sé, weón. No sé. Voy a leer más comentarios. Diego de Viti dice: ¿qué voy a hacer ahora con mi estrategia de Dunsparce o de Stantler? Claro. Yandiel Lillo dice: solo quería decir que en Santiago hay un colegio que se llama Plus Ultra. Oh, sí, weón. Sí, ¿Independencia? Sí, eso. Me causó mucha gracia cuando lo vi. Sí, de ahí viene todo. Sí, ahí puede ser un superhéroe. Ahí se fue a retirar. Claro. Y hay una línea aérea también que se llama Plus Ultra, dice la Mari. También hay una calle en la región del país. En una región del hay país. Hay condones, dicen, que se llaman Plus Ultra. Claro. Eso, para hacerles obviamente el contexto a la gente que no sabe qué es lo que está pasando, lo cual lo dudo porque ha sido tema de todo el fandom, pero igual lo vamos a hacer porque somos niñitos buenos.
El día miércoles, justito después del Nintendo Direct de la E3, hubo inmediatamente un screening, una demo y, de Pokémon Sword and Shield en el Nintendo Treehouse, inmediatamente después de que se acabó el Nintendo Direct, y con, por supuesto, los directores, Shigeru Omori, que es el director del juego, y Junichi Masuda, que es el director de Game Freak. Obviamente un traductor y la gente ahí que lo estaba entrevistando, qué sé yo. No mostraron mucho, de hecho fue más o menos lo que vimos la semana pasada en la radio. Si no vieron el capítulo anterior, lo pueden encontrar en YouTube. Sí, fue básicamente el área salvaje. Claro. Igual mostrar como varias como esas novedades que igual serían bien bonitos, ¿cachai? Mostraron un perrito. Claro, mostraron un perrito y todo eso. Y más o menos como al finalizar, de hecho me acuerdo porque lo estábamos viendo en vivo con el Ramen y con la Mari en el depa, y como que me acuerdo que tú me hablabas como, weón, cállate, que está diciendo algo importante. Estábamos, ¿cachai?, dibujando en vivo. No, sí, fue como fue antes de esa wea, y como que tú me decías ahí algo como, weón, cállate, que está diciendo algo importante, ¿cachai? Y como que nos quedamos súper piolas con la wea. Y básicamente el entrevistador le preguntó sobre Pokémon Home, sobre qué onda esta aplicación en la nube o esto, lo que sea, porque tampoco puedo llamarlo juego, porque tampoco sabemos aún exactamente qué es, ¿cachai? Pero solo sabemos que es una nube, una aplicación en la nube, en donde podemos traspasar a nuestros Pokés de anteriores juegos a Sword and Shield y a juegos posteriores en adelante. Y qué onda, cómo iba a ser más o menos el cuento con Sword and Shield. Y Junichi Masuda, muy incómodo, se vio, igual se vio, porque yo creo que hasta no esperaba la pregunta, ¿cachai? Ese tipo de weas no las tiran al peo, no las comentan al peo, ¿cachai? Por lo general lo hacen con anuncios más informados, ¿cachai? Tuvo que decir así como, puta, esta igual no es una noticia que quizás le agrada a todo el mundo, pero por temas de compatibilidad con el cuento del meta y en varias de las cosas que ya ha dicho, ¿cachai? Pero hizo especial énfasis en darle mucha más calidad a los Pokés de la región de Galar, de la Pokédex de Galar, que ellos prometieron que iba a ser inmensa, y se nota que va a ser inmensa, ¿cachai? Por la magnitud del juego, y no puede ser menos, porque obviamente es Nintendo Switch y todo el cuento. No iba a ser posible, y obviamente le estamos diciendo como textual lo que dijo, y nada más, ¿cachai? Y de hecho desde ahí no ha habido ninguna otra declaración, más que en algún par de entrevistas en Famitsu, que tampoco dicen mucho más, ¿cachai? Yo solamente ahondan ahí. Haciendo, cochino. ¿Cachai? Dijo que no iban a poder traspasarse todos los Pokés existentes, ¿cachai?, a Pokémon Sword and Shield. Iba a ser solamente los Pokémon que estaban incluidos en la Pokédex regional de Galar, que prometieron iba a ser, vuelvo a hacer hincapié, en que iba a ser muy, muy extensa, ¿cachai? En ese momento nosotros estábamos viendo la weá y fue como un... Mira cómo reacciono a esta weá, ¿cachai? Porque no es común que hagan este tipo de weá. Y hago hincapié también en que los weones se veían súper incómodos con la weá. Como que no esperaban esa pregunta. Y tuvieron que responder igual más o menos al peo con la weá, ¿cachai? Y Juan dijo, por favor, esperen más información, que tenemos que darles mucha más información en siguientes Pokémon Direct, ¿cachai? O en siguientes anuncios sobre Pokémon Home en específico. Así que, por favor, please look forward y toda la weá, ¿cachai? Y desde ese momento en el fandom quedó la cagada. ¿Y por qué insisto en el cuento de que quedó la cagada? Porque obviamente uno se queda con lo textual, ¿cachai? No todos los Pokés vayas a poner tenerlos en Sword and Shield, ¿cachai? Y eso provocó... Sword and Shield. Que obviamente el hecho de que no estén todos los Pokés es algo que jamás había visto... Nunca, ¿cachai? Pero mucha gente, como, o al menos yo lo vi, que malinterpretó, como que básicamente escuchó a Masuda decir, tu Pokémon favorito no va a estar. Claro, ¿cachai? Como que les metieron el dedo en la llaga y qué sé yo. Entonces, en verdad, ese día fue súper complicado para el fandom de Pokémon, ya hasta el día de hoy, ¿cachai? Ahora que ha pasado un poco agua bajo el puente, ¿cachai? Y podemos como ya reaccionar con menos hype, entre comillas, ¿cachai? ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque ese día... Y yo intentando como analizar también lo que le duele al fandom, ese día dos cosas que son inquebrantables para Pokémon, para el fan viejo sobre todo, ¿cachai? Para el cual estaba prometido este juego. Por supuesto, eso mismo dijeron cuando salió Let's Go, qué sé yo, ¿cachai? Dos cosas inquebrantables fueron quebrantadas, entre comillas, ¿cachai? Ese día. Uno, lo que estábamos hablando de el que no iba a poder jugar con todos tus Pokés en Sword and Shield, ¿cachai? Y segundo, en una entrevista en Famitsu, ese mismo día,
confirmaron de que, obviamente, para dar como un balance en el meta y otro montón de varias como razones que también no podían explicar con mucho detalle, ¿cachai? No quiero llamarlo excusas, porque sé que no son excusas, ¿cachai? Pero que son weas que igual no pudieron explicar con mucho detalle. Entonces, para mucha gente es como, excusas, son flojos, la wea, ¿cachai? No iban, en Sword and Shield, y dijeron textual, en Sword and Shield no van a estar las mega evoluciones ni los movimientos Z, ¿cachai? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Está preparando este buen ya. Entonces, también te quebrantan el cuento de que, oye, la mecánica o el gimmick principal de la generación anterior no va a estar en la siguiente. Uno siempre da por hecho que va a estar, como pasó con las megas, ¿cachai? Como pasó con las megas, ¿no? Como pasó con todo en verdad, ¿cachai? Pero como pasó con los megas en específicamente, sí, ¿cachai? Es que los megas han sido como la puta, con, sin contar obviamente batallas dobles, claro, porque batallas dobles es un formato de batalla, pero como mecánica en sí, los únicos que, claro, se han mantenido han sido, entonces, los megas. Entonces son, se mantuvieron una generación. Son esas dos weas que son como más o menos inquebrantables en el fandom, que se quebrantaron ahí al toque, ¿cachai? Y quedó la caga, ¿cachai? Obviamente vayan dando sus comentarios, los vamos a estar leyendo, ¿cachai? Por ejemplo, ¿qué opino yo? ¿Cachai? Pienso que está súper bien, y de hecho lo hicimos mucho énfasis, y también quisimos hacer un post en Pokedaisuki, en el Facebook, sobre todo de Pokedaisuki, para saber también la opinión del resto, más o menos cómo estaba el cuento. Y sorprendentemente, la opinión está súper dividida, ¿cachai? Muy dividida, ¿cachai? Obviamente mucho más tirado por un lado, pero no al 100%, ¿cachai? Lo cual es interesante, ¿cachai? Es cuático porque acá como que se formó algo que, no sé... Siento como que se es que estoy tratando de pensar, como que se formaron dos bandos que no deberían existir. Debería, porque ya, correcto, se puede reclamar a Game Freak. Sí, porque no están haciendo algo que al fan le guste, por así decirlo. Pero la forma en la que están divididos los bandos, que son los que básicamente están defendiendo con escudo y espada el hecho de que vuelva la Pokédex, y los otros hueones que están defendiendo con, claro, escudo y espada, que, claro, está haciendo bien su trabajo Game Freak. Es como, bueno, no hay punto medio, parece. Entonces, ¿verdad? Como que, ¿qué opino yo, cachai? Que obviamente es un poco como que se descontrola un poco esto, netamente, porque es primera vez que pasa algo así en el fandom de Pokémon en mucho tiempo. De hecho, creo que es primera vez que es una hueá como tan grave, ¿cachai? Estoy súper de acuerdo, y lo digo ya de manera muy, muy personal, muy como Pokédex, ¿cachai? Estoy súper de acuerdo con la hueá, ¿cachai? Yo soy una persona que igual voy a comprar el juego porque es el tipo de producto que yo quiero consumir, ¿cachai? Mis Poké favoritos, da lo mismo, ¿cachai? La Pokédex Galar me da la misma weá, igual lo voy a disfrutar, ¿cachai? Pero estoy súper de acuerdo con que a mucha gente no le haya gustado el cuento, ¿cachai? Y que hagan estas, más que como estar de acuerdo con una postura u otra, ¿cachai? Que le hagan saber esta postura a Game Freak, ¿cachai? O al menos a los desarrolladores, que en este caso los más inmediatos que podéis llegar son Masuda y Omori, ¿cachai? Ambos dos usan Twitter, mucho. De hecho, por lo general, los japos ocupan mucho Twitter, ¿cachai? Sí. No son de Facebook como... No, para nada, para nada, ¿cachai? Entonces, por lo general, la mejor manera de llegar a ellos, ¿cachai? Y lo que mucha gente hizo fue el hacer este hashtag, que es Bring Back National Dex, o traer de vuelta la Dex Nacional, ¿cachai? Y obviamente hacerles saber, oye, ¿sabéis qué? No nos gustó la weá, ¿cachai, puta? De verdad queremos todos los pokés, ¿cachai? Claro, obviamente ellos nos daban como esto, varias razones por las que quizá habían tomado la decisión, ¿cachai? Por ejemplo, y una de las que más entiendo, lo cual no defiendo, pero igual una de las que más entiendo, ¿cachai? Es que con el afán de no retrasar los juegos, porque igual es harta pega y toda la weá, ¿cachai? Estamos haciendo como este tipo de cosas para que el juego no se retrase de noviembre, ¿cachai? Los japoneses son ultra brígidos, ¿cachai? Con el cuento de retrasar juegos, ¿cachai? De retrasar weas que ya están anunciadas, ¿cachai? Esos weas se disculpan hasta el cansancio, ¿cachai? Por lo general, los juegos que, a los pocos juegos que les pasa eso, que vienen de Nintendo en sí, ¿cachai? Resultan ser obras maestras, como Breath of the Wild, como a lo mejor va a ser Animal Crossing, ponte tú, ¿cachai?
Pero, por ejemplo, con Nintendo jamás ha pasado que se ha atrasado un juego. Nunca. Creo que el Brawl se había atrasado en su tiempo. Claro. Creo. Pero con Game Freak. Con Game Freak nunca. ¿Cachai? Entonces, es súper complicado el cuento, ¿cachai? Pero también está por el otro lado todo el cuento de que uno sabe de que Game Freak y de que Pokémon, ¿cachai? No es una empresa indie, ¿cachai? Es una empresa que... ¿Qué está haciendo este weón? No es una empresa que genera un par de luquitas la weá, ¿cachai? De que Pokémon, tienen que poner en Kickstarter, sí, poco menos. Entiendo que todo el... Toda la gran máquina de mercadotecnia de Pokémon, merchandise, anime, carta, de toda la wea, ¿cachai? Funciona en base a qué tan seguido salgan los juegos, ¿cachai? Entonces, por lo mismo, no se puede como retrasar ese tipo de weas, ¿cachai? Pero, The Pokémon Company, de hecho no me acuerdo quién lo ponía por ahí, ¿cachai? The Pokémon Company produce la plata, la cantidad de plata que produce Chile en 3 meses. Ellos lo producen anualmente, ¿cachai? Entonces no es una wea poca, ¿cachai? No, es por el pico la wea, ¿cachai? Porque es de Pokémon Company, con Pokémon Go, con otro montón de weas, ¿cachai? De hecho, Pokémon Go elevó mucho. Sí, ¿cachai? Entonces, cero, pues. En verdad, también tú estás como en la posición de, oye, en verdad, igual pudiste agrandar tu empresa, puedo meter más gente a la wea, ¿cachai? ¿Te puedo decir por qué estoy así? Calmado. Calmado, De hecho, es cuático porque... Es que quiero terminar mi punto, calmado. Yeah. Entonces... Lo cuático y lo peludo acá es que, y lo que pienso yo, ¿cachai? Obviamente no quiero como adoctrinar a nadie ni una wea, ¿cachai? Yo estoy súper de acuerdo con que la gente, y de hecho hago hincapié en que lo hagan la wea del Bring Back National Pokédex, háganlo seguido, ¿cachai? Para que no se pierda, para que esta wea no se olvide, para que por ejemplo, sobre todo en Twitter, ¿cachai? Puta, weón, etiqueten a Masuda o pongan la weá o hagan post, ¿cachai? De, oye, este es mi Poké favorito, ¿cachai? Puta, ojalá no se pierda. Hashtag Bring Back National Pokédex, ¿cachai? Pero una cosa, y algo que yo, de verdad, ahora como que ya me da como reírse la weá, pero en sus primeros días, ¿cachai? Era una weá que me tenía pero cabreadísimo, ¿cachai? Era el ver el cómo gente, ¿cachai? Te trataba de ahueonado casi, ¿cachai? Porque, oye, pero vaya a comprar Sword and Shield. No, pues vaya a apoyar un producto basura, que Game Freak debe morirse, de hecho, y la weá, ¿cachai? Esa es la personificación que está haciendo el match ahora, ¿cachai? Eso es muy cuático porque... Y eso es penca, ¿cachai? El gameplay de Escudo y Espada en la E3 tiene hasta el momento 60.000 dislikes. Sí, o sea, eso igual está bien. Yo igual encuentro que está bien, no es justo obviamente, pero encuentro que está bien porque igual es un mensaje, dice algo, ¿cachai? Dice como, oye, acá hay un problema, y obviamente Game Freak y los desarrolladores deben tener la wea súper claro, y eso es bueno, sí, es bueno que sepan de que su fandom está disgustado, ¿cachai? Yo me meto harto al Reddit de Pokémon, ¿cachai? Y me acuerdo que leía un tópico súper interesante de alguien japonés, ¿cachai? Que también explicaba lo enojados que están en Japón allá, ¿cachai? Mm. Y el hincapié en que hacía, ¿cachai? Que acá en Japón, por lo general, Pokémon... Bueno, obviamente Pokémon es la vaca sagrada, ¿cachai? Sí, po. Y acá en Japón no nos solemos quejar colectivamente de weas, ¿cachai? Porque esperamos, obviamente, a anuncios, weas, sí. Pero acá la gente está igual de enojada que la gente en América, en Europa, en todo el mundo, ¿cachai? O está... Más que o molesta, o intrigada, o dudosa de, oye, ¿cómo va a ir la wea? ¿Cachai? Entonces, aquí hago como mi llamado, entre comillas, ¿cachai? De que hagamos saber de que no nos gusta el cuento del Bring Back National Pokédex, pero uno, y es lo que más o menos lo que explicaba el Ramen, weón, hay gente haciendo bandos, ¿cachai? Que los que compran el juego son defensores de Game Freak y son los peores del universo, lo cual es una wea pero estupidísima, ¿cachai? Y los que y que poco menos, ¿cachai? No hay que comprar el juego para hacer un boicot a la wea, ¿cachai? De hecho, Pokémon Espada y Escudo salieron como los juegos más odios de E3. Eso igual está bien porque es un mensaje y dice algo, ¿cachai? Está bien que a la gente le disguste la wea, ¿cachai? Pero, puta weón, yo igual renego a la wea porque no sé, pues weón, ni siquiera para weas importantes. Oh, ¿qué pasó? Mashi. Ni siquiera para weón importante, no sé, weón, para pararte a votar o para la política o para lo que sea, mover la raja, weón, para hacer una campaña y la weá, y odiamos al resto y qué sé yo, y lo hacís por un juego de Pokémon, ¿cachai? Pokémon es un juego y un juego es un lujo,
No es una necesidad y la wea. Uno, a la gente nadie lo obliga, obviamente, a comprar los juegos, ¿cachai? Uno como fan, sí, se siente como muy atraído a la weá, ¿cachai? Pero no va ahí con apunte pistola a comprar. Claro, no, el juego de Pokémon no es como el agua, no es como el internet, no es como la luz, no, weá. ¿Podéis vivir una semana sin un juego de Pokémon? ¿Cachai? ¿Podéis vivir entonces, una semana sin agua? Entonces tampoco irse a ese extremo, ¿cachai? Entonces, a eso va mi llamado, ¿cachai? Si hay gente que quiere consumir el producto, weón, está bien, está súper bien, ¿cachai? Ellos aceptan el producto como es. Probablemente el juego va a vender caleta igual, pero está súper bien esa weá, ¿cachai? Pero si tienes como el interés de obviamente, del quejarte y de hacer valer, ¿cachai? Una por primera vez una opinión colectiva en contra de Game Freak, puta, háganlo, pero háganlo de manera respetuosa, responsable, ¿cachai? No vayáis a putear a Masuda, weón, a Twitter. No vayáis a agarrarlo a chuchas, ¿cachai? Oye, mátate, weón. No seas ese tipo de weonado, ¿cachai? Eso es lo que quería llegar yo. Que yo también estoy muy de acuerdo. No que me aflijas. La gente reclama. Pégale. Yo estoy muy de acuerdo de que la gente reclame. El machi se queda sin alitas para febrero. porque, bueno, las cosas cambian cuando uno se mueve. Claro. Pero el hecho de que... ¿Cuando uno se muere? Se muere. No. Las primeras horas, los primeros días después de la E3, algo pasó, especialmente en Twitter, que es la plataforma que más ocupa. Sebo. Que, bueno, mucha gente, demasiada, le ponía a Masuda mensajes como... Renuncia, ojalá te despidan, claro, mátate, bueno, ojalá le pase algo a tu familia. Así no arreglé a nadie, weón. Así no apoyé a nadie tampoco, ¿cachai? Entonces, de hecho, complicado. Había una web que, no sé, a mí como que me dio hasta risa, que era un post bien grande en Face de fans que estaban diciendo, weón, nadie compre, así hacemos quebrar a Game Freak. Nah, es como, pico, weón. Es que yo me ponía a pensar así como, ya, si pasara en el extremo de los casos, pasara que quiebra Game Freak porque no está tu poke favorito. Tu poke favorito cagó para toda la historia. Es imposible, es boicotearte a ti mismo, ¿cachai? Sí. Oye, quiero leer hartos comentarios que no está leyendo. El Fabi dice, ojalá de verdad toda la gente que amenaza con no comprar el juego no lo compren para que se vaya la toxicidad asquerosa que entregan. El Andoni dice, fue el martes, no el miércoles. Ah, verdad, sí fue un martes, no fue un miércoles, verdad. Según Cerevi, dice la Bárbara, mi Mikio está en Galar, me basta y sobra. La Mari nos comenta lo que dijo el Ramen. En principio, más lo que criticaron a los Megas, permanecieron por dos generaciones y ahora lloran porque no los sacan. Francisca Figueroa nos dice, sexta generación, ¡ay, no me gustan los Megas! Séptima generación, ¡qué horrible los cristales Z! ¡Extraño a los Megas! Octava generación, el Dynamax es tan innecesario, que vuelvan los Megas a los cristales Z. En verdad, eso es como lo de siempre. En todo sí, caso. De hecho, fue como que anunciaron esto y instintivamente empezaron a decir que el Dynamax era lo peor. Por ejemplo, yo no, así como muy en lo personal, a mí no me gusta que no estén los Megas, los cristales. Y creo que podrían haber estado perfectamente. No sé en qué influye. Y ahí yo creo que es netamente una hueá de tiempo de producción. O sea, lo cual es algo súper arreglable y debería estar. Pero eso es mi opinión, ¿cachai? Mira, a mí me duele porque, puta, porque acá Charizard. Los cabros saben que, sí, Mega Charizard es claro. Mi Mega favorito, Mega Mawel, todos, varios Mega. Claro. Pero, bueno, no me va a quitar el sueño. Muy muy chepoblete, gracias por comentar, chiquillos, muchas gracias. Dice, pero no pueden existir los cristales C de los Megas, que los saquen para el competitivo y cosas así, pero que los dejen para el que quiera ocuparlos. La Nico nos comenta, yo tengo una opinión más neutral. Ha llegado el momento incómodo en el que la cantidad de pokés supera la cantidad humana de producir juegos y cumplir los plazos. Por lo que es necesario recortar pokés. Lo encuentro fome para quienes nos gusta jugar con sus pokés favoritos, pero también lo veo como oportunidad de disfrutar más lo nuevo que lo viejo y no quedarse siempre en lo mismo. Esa es una opinión súper, súper válida. Y a eso voy, que he visto mucha gente que putea caleta ese tipo de opinión porque, ¡ay, no! Porque estáis defendiendo. Bueno, qué estúpido. Me acuerdo que veía un bingo así como de defensor de Jeff y es súper ahueona. Bueno, súper ahueona. El Fabi dice, hacerle caso al fandom es demasiado dañino para cualquier contenido. Recuerdo que había leído una opinión así del... ¡Oh, el mío post! Pero no importa, vamos a leer todo. Si fuese por escuchar los reclamos de la gente, o todos los reclamos de la gente, restringimos la libertad de crear, sobre todo siendo Nintendo una compañía que no destaca por sus gráficas, no destaca por tener los típicos títulos AAA como las demás consolas, sino que siempre busca innovar, crear desde un juego de plataformas hasta un complemento donde juegas con cajas.
Si limitamos a base de críticas y desprecio la magia de nuestras compañías favoritas, generamos de que ahora en adelante ningún Zelda clásico exista, o de que ahora en adelante todo sea mundo abierto, de que ahora en adelante todos los Smash tengan que tener todos sus personajes sí o sí. Nada de lo que pasa ahora es sano de criticar por criticar, es malísimo para nosotros, para los fans y para la compañía. Eso igual es súper brígido y profundo, sí. En verdad, ¿cachai? Kevin Mamani dice, en Mystery Dungeon pasó algo similar con Gates to Infinity. Casi todos los Pokés eran de Unova y unos pocos eran de otras regiones. Luego en Super Mystery Dungeon volvieron todos más los nuevos de Kalos. Diego Aguilera dice, siento que el mayor problema no es la Dex, solo es un problema más. El drama aquí es que digan lo que hacen por una mejora de animación que por ahora no se ven. Independiente de que se vean bonitos, el error fue de que no hay mejoras gráficas. El tema de que al Dynamax Arcanine se le ve ajustándole la cabeza, el Dynamax Steelix apareciendo de nuevo de la nada como si no hubiese estado ahí, la estructura flotante que se ven en ciertas partes es lo que creó el drama y que aún se puede arreglar. Si bien estoy súper de acuerdo con eso, porque habían varias cositas que no se veían bien, ¿cachai? Lo justifico netamente porque es un demo, ¿cachai? Sí. Igual, y también, ojo a ese llamado también, de que podemos reclamar todo lo que queramos, pero también falta caleta que nos muestren. No nos han mostrado ni una weá del Pokémon Home. Recuerden que este Pokémon Home sea la mejor de weá del universo o no, o pueda pasar los Pokémon o no, ¿cachai? Pokémon Home no va a salir con Sword and Shield. Pokémon Home sale en 2020. Febrero. Principio de 2020, una wea así. No se sabe todavía, ¿cachai? Como pasó con el Banco Pokémon. Sí, pero ¿puedo interpretar lo que quiero hacer de hace como 40 minutos? Perdón, porque si no se me dan las ideas, ¿cachai? Con Pokémon Home, ¿cachai? Aún así, ni siquiera vaya a poder jugar con tus Pokémon favoritos cuando empiece el juego, ¿cachai? Y por lo general, uno se demora un par de meses, si es que menos, ¿cachai? En jugarse los juegos, ¿cachai? Yo me termino los juegos como en una semana. Te creo. Puta, es que hay caleta de comentarios. Lo mío es corto. Machi. ¿Qué opináis tú? Que te pintaste la ceja. Yo opino. Ajá. No sé si han dado cuenta todas mis pantomimas en todo este rato. Si me han estado mirando, por favor. Hay algo que me tiene más que enojado, es sobre todo cuando se opina a base del odio. Estamos en una generación que opina a base del odio. Que es súper fácil hacerlo detrás de la pantalla. Y es muy fácil, como tú lo dices. Entonces, son como cavernícolas. Por eso me puse la uniceja. Peor que cavernícolas. Los cavernícolas andaban con su weá, le gustaba algo, le pegaban, se lo llevaban, se lo comían, gritaban, le pegaban y después alegaban y después se iban a dormir. ¿Sabéis? Para graficar todo lo que quiero decir, lo quiero graficar con un video. Chucha. Porque lo preparé, de hecho. Este video que estamos viendo a continuación es del fanático que está defendiendo a Ferra. Mente. ¿Qué me estáis mostrando, güey? Y el otro, que está tratando de validar también los comentarios defendiéndose. Miren cómo se pegan. Tratan de esquivar esos golpes, miren. Golpes que no le llegan porque están en un PC alegando. Y el otro está... Oye, ¿qué hago? ¿Qué hago? Coméntale, dile algo. ¿Qué le digo? Le dice, ¿qué le digo? Está enojado, no puede mantenerse. Mira, golpes que no le llegan. Y la gente, miren, en un momento la gente toma palco preferencial desde sus computadores mirando esto y el otro le dice, pero oye, si igual voy a comprar el juego. Y mira, se calma. Se calmó. Ese troll que quería matar a Masuda, oye, se calmó. Que andáis teatral, weón. Se calmó. Así están, niños. Así están. Aplauso. Bien ahí. No esperaba esa weá. Es un video súper descriptivo, súper correcto. O sea, tampoco queremos como, no sé, idiotizar al weón, pero en verdad hay actitudes súper idiota y se ven así, ¿cachai? Sí. Así uno se lo imagina. O ustedes detrás de la pantalla, ¿cachai? O sea, a los que están como comentando, weá, que yo sé que mucho de ese público no ve Rockslide porque acá hay fans de verdad y eso es súper bueno. Pura gente, ¿cachai? Sanita que toma juguito de manzana. ¿Y para esa weá te pintaste la...? Sí, para imitar al previo al... Sigo leyendo comentarios. Tengo mis pros y mis contras con esto, dice la Micho Pons. Las contras son de que, por ejemplo, Pokémon está rompiendo la promesa de volver a encontrarse con tus viejos Pokémon de hace años, como el comercial que lanzaron en Ultra Sol y Ultra Luna con la temática de Pokémon Rescue y el tweet que dejó un japonés de cuando pasabas en horas. ¡Oh, qué bacán esos comerciales, si me acuerdo! Un Pokémon que tenía de Rubí Zafiro. Te dan un diploma que dice, este diploma representa el lazo de años que tienes con tu Pokémon. Eso se llama juego en desarrollo, dice la Mari, acá como que contestando las cosas, qué sé yo. La Mari dice, hay gente usando gráficas del juego en desarrollo para criticar las gráficas. Ahora, después del anuncio, hace unas semanas, nadie se estaba quejando.
¿cachai? No querían noticias, tomen. Oye, sí, hay otra weá que estoy como súper cabreado de leer en Reddit. No lo he visto como en otros lados, pero igual no faltan los fanpages súper ahueonadas que vuelven a imitar la weá. Hay mucha gente en Reddit poniendo como pantallazos o GIFs, ¿cachai? Con las animaciones del Stadium, del XD, del Battle Revolution, así como, miren, de esta juegos que tienen 10 años. De juegos que tienen como 10 años, como, miren, esta weá es mejor que Sword and Shield. Y la weá, ¿cachai? Son súper idiotas. Como, con esa weá, lo único que sembráis es odio, es como rencor, es como estar hiper picado y demostrarlo con todo el mundo, ¿cachai? Y eso no ayuda, hecho, en nada, ¿cachai? Es cuático como este hashtag que ahora se volvió más un juego que una protesta. Como la weá de los modelados. De los modelados en 5 minutos. Que claro, la gente empezó así como, ah, es que los trabajadores de Game Freak no pueden hacer un Pokémon en 5 minutos y yo se los hago mejor y puta, ahora estamos riéndonos de los modelos. Claro. O sea, lo que más me calienta a mí de toda esta weá es que lo puteen a Masuda, weón. Es que puteen a Masuda, sea cualquier juego, no es lo correcto. Puteen a una no persona en no Twitter. Es como Sakurai cuando tuvo que cerrar. Entre la comillas, misma weá. Es como, weón, ahora ya, les puso Banjo-Kazooie, ahora aléguenme por cualquier weá. Pero cuando no habían puesto a Wario, ¿te acordáis? La Agualuí. Más sacagada, pues, weón, Agualuí. Sí, pues. Entonces, y esos incontables desarrolladores, a la gente se le olvida. Claro, Pokémon tú lo veis como una weá súper endiosada y todo, y está bien, ¿cachai? Pero se le olvida, weón, que son gente, weón. Puta, yo igual he tenido, y hasta el momento he tenido poca experiencia con trabajar en la industria del desarrollo de los videojuegos, ¿cachai? Y weón, siempre son equipos superhumanos, weón, que están ahí haciendo las weas, escuchando las críticas, mamándose las weas, sacando lo bueno de lo malo, ¿cachai? Es como ya, corrijamos. Y lo más concreto, ¿ustedes creen que el presidente de Pokémon Company quisiera tomar esa medida como último recurso? Lo tuvieron que tomar porque sus texturas no caen en el juego. Las gráficas, los nuevos movimientos. Eso también está súper exagerado porque acá mucha gente está asumiendo muchas weas. Yo veía en los primeros días que gente asumía caleta wea. Asumía de que los Pokémon viejos que no van a estar no están programados en Sword and Shield. De que los modelos no son los mismos. De que les cuesta mucho modelar. De que las texturas de la wea, ¿cachai? Weón, un montón de weas que nadie ha dicho. Nadie ha dicho, ¿cachai? Pero que la, y que la, y que la gente asume, ¿cachai? Sí. Y por supuesto, como vi a fans o a fanpage, ¿cachai? O a grupos de fans súper grandes o páginas importantes, weón, difundiendo esa información, la gente que es fan, obviamente, ¿cachai? Las pesca como que son verdad, ¿cachai? La posverdad. Y no, si lo dice es la posverdad, ¿cachai? Popular. Claro, si lo dice, ¿para qué decir nombre? Pero si lo dice una fanpage popular, puta, debe ser cierto, ¿cachai? Porque ellos informan la wea y nadie ha dicho ninguna wea ni de modelos, ni de animaciones, ni de nada. Nada, nada, nada. Lo que dijeron fue súper ambiguo, fue súper al peo. Es algo que es suficiente como para hacer como este reclamo o esta wea del Bring Back National Pokédex. Es súper bueno y es súper válido. Pero falta caleta de... ojo en esa weá, falta caleta de info que no se ha dado todavía. Entonces, sobre todo, no sobre sabemos todo, casi nada de Scooby, que con los gráficos, sobre todo los gráficos y de la demo. Y perdón, y faltan cinco... Espérate. Sí, faltan 5 meses todavía para el juego, weón. Las gráficas de la demo y el árbol, que lo comparaban con un árbol de Nintendo 64. Sí. Weón, es una demo, compadre. Como que, date cuenta, es una demo. No, te lo voy a volver a repetir. ¡Es una demo! Recuerdo que con Sol y Luna pasó esa weá, ¿cachai? Que se veía, había un upgrade después. Con XY sí, había un upgrade después también, ¿cachai? Entonces eso es clásico. De hecho, incluso con Diamantiperla, recuerdo cuando salía los scans de la Corocoro anunciando sí, Diamantiperla. Este tenían otro sprite. Si esa vez será la primera vez que el fanático de Pokémon reacciona de manera muy negativa. Sí, es primera vez. Primera vez que hay tanto backlash por la weá. ¿Cachai? Ni siquiera con Ultra Sol y Ultra Luna. Y, insisto, no está mal. Encuentro que está bien, pero hay que hacerlo de la manera correcta. De la manera respetuosa. Sí, que es la manera respetuosa. ¿Cachai? Yo también pienso. Me gustaría ver a todos los buenos en la X. Está bien, ¿cachai? Me da lo mismo, voy a comprar el juego igual. ¿Cachai? Y también me uno a la weá del Bring Back National Pokédex. Está súper bien, pero hay que hacerlo de la manera correcta. ¿Cachai? Matías Núñez Catalán dice: en un principio todo esto me decepcionó bastante, ya que aunque yo siempre uso los nuevos Pokés, sé que hay gente que llega a sus Pokés por años. Por lo que obvio que iba a causar tanto revuelo. Yo también tengo mis equipos guardados esperando ser transferidos al home, pero la noticia no me desmotiva al no comprar el juego, la verdad, ya que cumple con lo que busco al jugar Pokémon. Eso sí, encuentro justo el movimiento que realizan para mostrar descontento por la noticia, hablando dentro de lo sano y sacando lo tóxico. Espero vayan a arreglar eso como update o que el home compense. Ah, y las megas cristales me da igual, la verdad me gusta el cambio de mecánica.
dicen por ahí. Cristian Morales dice, está bien que un fan se moleste, pero alegar con respeto. Los hueones que alegan y le mandan mierda a Masuda son puros pendejos y hueones. La Pokédex Nacional valió pico desde Alola porque no teníamos Pokédex Nacional en... Sí, bueno, en Alola no había Dex Nacional, ¿cachai? Solo teníais que rellenar las cuatro islas y... Podíais jugar con todos tus Poké y todo, pero la Dex Nacional se pasó al Pokémon Bank, ¿cachai? Manso Testamento al que dije, no importa, Matías Núñez, nosotros leímos todo, así que muchas gracias. El Machi quiere puro dar su opinión, ahí estamos leyendo como los anteriores, ¿cachai? No se olviden los renders en 5 minutos. Es penca que no estén todos los pokés, pero piensen que ya son más de 1000. Además, hay súper poca info, dice Cristian Morales, ¿cachai? De hecho, a ver. No, y lo que dice el Pajín es muy importante. Las personas empezaron a alegar con súper poca info. Y eso es el problema, ¿cachai? De hecho, puede que suene muy utópico lo que voy a decir. No recuerdo si lo dije la semana pasada. Pero no me extrañaría si, por ejemplo, estoy suponiendo nomás, Pokémon Home tuviera su... Lo que decíamos en el... Su sección de simulador de batalla. Sí, ponte, sí, ponte tu Pokémon Home, es un simulador de batalla. Bueno, arregláis ahí al tiro, bueno, de los torneos. Que la cagas, porque aún no sabemos si Pokémon Home es simplemente un banco, como el banco Pokémon, nomás que esté, o tiene otras funcionalidades para pa ocupar con tus Pokémon. Porque me imagino que obviamente estos güeyes deben tener todo pensado, ¿cachai? Deben tener pensado de que ya, para compensar de que no van a poder jugar con sus Pokés viejos en Galar, o con algunos, ¿cachai? Puta, entreguémosles algo en Pokémon Home, ¿cachai? Para compensarlo. ¿Qué es? No se sabe todavía, ¿cachai? No es como que no esté. ¿Y? No se sabe nomás. ¿Y ¿cachai? ¿Sabes por qué a mí me nació como esta idea? Por lo que pasó la semana pasada. Ah, paténtala. Y por el hecho de que, no sé, siento de que si Pokémon Home fuera a ser exactamente lo mismo que el Pokémon Bank, ¿para eso no saldría mejor hacer un upgrade del Pokémon Bank y llevarlo a Switch? Se me apagó el PC. No. Sigue rellenando, sigan rellenando. Como... Oye, mientras tanto, más 562-29-29-52-64 es el número de comunicación de Radio Pagua. Acá leyendo mensajes, lo de que no se puede pasar los pokés, pasa hace años en el Pokémon y no dejan pasar todos los bichos. Hoy me dijeron en Centro Pokémon que van a privatizar. Y van a privatizar el ¿cómo se llama? El hospital de los Pokémon. Mira, why you do this? Yo le tengo que decir algo a la gente que como que cree que escuchó a Masuda decirle que sus Poké favoritos no afectan. Cabro, no sabemos nada de la Poké. No. Y además sería súper bacán si los simuladores lo podías hacer, no sé, en el smartphone o en el mismo... Sí, acuérdense que Pokémon Home es una nube, en verdad, ¿cachai? Es una aplicación para el PC, para el smartphone, para la Switch, ¿cachai? No, pero ¿saben por qué yo digo que puede entrar Ahora sí hay que estar atentos a cualquier Poké que vaya a entrar, que nadie pierda la esperanza porque no esté su favorito, porque, bueno, la noticia que dieron de que la Pokéball Plus, podéis pasar a Mew. Ah, sí, po. Sí, Mew es popular, pero es un Pokémon mítico. Los Pokés míticos generalmente están exentos de su propia Pokédex. Y si Masuda dijo esto de que no van a entrar los Pokés que no estén en la Dex de Galar, pero entra Mew, es porque... Bueno. Porque algo deben tramar, po. Igual no sé qué significa tanto, en verdad, pero no sé. La Nico dice, puta con todo. puta con toda esta polémica. Ah, es como que lo escribió mal, no sé. No había pensado en todos los ahuevonados acéfalos, chucha, que se están descargando con Masuda. Quiero abrazarlo y apapacharlo, dicen por acá. Puta, sí, es injusto, ¿cachai? Peter González dice, los modelos los tienen hace años con la Dex 3D, el 3DS. Lo único que dijeron es que privilegiaron calidad a cantidad. Y es una demo, buscando la demo, y buscando a demo. Dice que estamos en el puta, que ¿Por qué, amigo mío? Te queremos igual. El cono de la ultra vergüenza después. Claro. Y eso, sería genial un simulador a lo Pokémon Showdown. Shadow. Showdown. Pokémon Shadow. Shadow el erizo. De Hedgehog. De Hedgehog. Pokémon Home. Pero eso, en verdad, como para ir concluyendo, básicamente, esperemos más info, ¿cachai? Hagámosle saber a los desarrolladores con el hashtag BringBackNationalPokédex que sí, en verdad, queremos a todos los Pokés en Sword and Shield, ¿cachai? Que hagan el esfuerzo extra, no sé, yo creo que deben tener su plan de acción. Obviamente deben estar súper al tanto de todo, ¿cachai? Recuerden que Nintendo Switch da la posibilidad mucho más fehaciente de DLCs para Pokémon, ¿cachai? Entonces pueden hacer muchas cosas, pueden dar muchas herramientas, pero recuerden también de que no han dicho
básicamente nada. Esta declaración fue súper al peo, ¿cachai? Por eso la gente está súper disgustada con la weá, ¿cachai? Pero esperemos más info, porque no sabemos nada todavía aún, ¿cachai? Insisto en que hay que hacer notar de que también, claro, nos gustaría la weá, ¿cachai? Y estamos molestos por lo que se dijo. Está bien, está súper bien, ¿cachai? Pero siempre con respeto, weón, y siempre, más que con respeto con los desarrolladores, siempre con respeto también al que no opina lo mismo que tú, ¿cachai? Oh, ¿qué pasó? Creo leí por ahí que iba a haber información a fin de mes. A fin de mes, creo, en un evento, pero no se sabe nada todavía, ¿cachai? Pero principal énfasis a también ser respetuoso y a no mirar a menos, ¿cachai? A la gente que opina distinto a ti, ¿cachai? Yo leía comentarios ahí en Pokedaisui, ¿cachai? Como, no, pero es que hay que mirar en menos a los hueones que van a comprar el juego igual, porque son súper hueones y compran siempre lo mismo, y es como, hueón, ¿qué ejemplo de mierda estáis dándole a tus amigos o a la gente que te rodea, ¿cachai? Y otra cosa importante para llevar, cabrón, a la información que se viene, bueno, no le pongan dislike al tiro antes de empezar a escucharla. Sí, escuchen, vean primero, analicen y de ahí ven si le ponen el dedito para arriba o el dedito para abajo. Entonces como que falta caleta por la wea, ¿cachai? Nos siguen comentando, por supuesto, estamos leyendo todos los comentarios. No sé si hay mensajes de audio, la verdad, ni idea. Sí, tenemos uno. Dale. Es una continuación, estamos en vivo y en directo a través de Radio Rockslide. Estoy aquí. O leo comentario acá. No, espérate, mientras tanto, ahí viene cargo. Oye, lo de la Dex no me importa, al final pasarla bien en el juego y entretenerse. Bueno, sí, también se viene el remake de Sino, siempre lo voy a esperar y ahí va a salir Giratina. Eso. Sí, en verdad, sí, si sale Giratina es todo lo que importa, claro. Gracias a la Bárbara que nos manda sus mensajitos de audios. La Micho dice, ¿y qué dijeron que en Pokémon Home piensan agregar algún juego o minijuego en la aplicación? Y que el no pasar los Pokés de Galar sería algo como el territorio de Galar es frío para mí. Prefiero quedarme aquí en la aplicación haciendo hincapié del Home como la calidad de un hogar. Básicamente dijeron de que Pokémon Home, o sea, todo lo que podían decir en verdad, Pokémon Home va a ser eso, el hogar de todos tus Pokés, ¿cachai? Va a ser tu rancho de Oak. Claro, ¿qué significa eso? No lo sabemos todavía y lo vamos a saber probablemente, ¿cachai? Andrés Ruiz dice... Tauro. Hola, ¿cómo están todos por allá en la radio? Les mando muchos saludos y abrazos a todos. ¿Y cuál es el tema de hoy día? Alcancé a escuchar Pokémon. Si hablan de videojuegos, juegos de cartas, TCG. Puta, hemos hablado de todo un poco. Todo un poco, ahí lo puedes ver después en nuestro canal de YouTube. El Willy, un saludo al Willy, dice: todo se ha dicho, pero hablaré igual. Mi Pokémon favorito es Dragonite y siempre lo usaré, pero Sword and Shield no será una mierda para mí si no lo está. No se ha dicho nada y la poca info que hay tiene cosas buenas, pero déjense de reclamar como imbéciles. O sea, calmen las tetas, por favor. ¿Qué hago con mis tetas? Ah. Con la del machi. No codifique. Codioco. Sintoniza mi teta. Claro. Los weones alegan igual comprar el juego, pasado que Let's Go y todo el cuento. Y el último comentario, Yandiel Lito dice: Dice, ¿por qué mejor en vez de reclamar no se piensa en las posibilidades de la Switch? Por ejemplo, que en futuras actualizaciones agreguen nuevos Pokés, como lo hacen con Pokémon GO cada año. Weón, he atrapado a Pokémon de cuarta generación mil y una vez en distintos juegos, pero cuando salió en Pokémon GO estuve súper emocionado y me volvió mi hype como el primer día que salió la cuarta generación. Sí, imagínense que en la Switch hicieran algo similar. De hecho, creo que en la entrevista también no habían descartado eso. Sí, pues, y es alargarle el lifespan al juego también, ¿cachai? Eso es súper importante lo que dice. Súper la raja. Aparte, súper la raja. Una cosa, para la gente. ¡Rey! Para la gente que anda reclamando de que no van a poder ocupar sus Poké favoritos en el competitivo para los torneos, les recuerdo: siempre, el primer año de torneos oficiales es Pokédex. Sí, no, es Pokédex regional. Siempre está restringido en ese sentido, ¿cachai? Qué buen debate. Qué bacán compartir esa info, weón. Caso cerrado. El dar sus opiniones. Igual debo admitir que me tranquiliza que al menos la gente que nos escucha, o sea, ustedes, ¿cachai? Puta, son gente civilizada que puede. Silófono. Que igual tiene su opinión, defiende su postura y está súper bien, ¿cachai? Pero que lo hace de manera responsable, ¿cachai? Y eso es súper bacán, weón, y qué bacán hacer radio para gente como usted. Los queremos. De verdad, gracias, weón, ¿cachai? Excepto Cristian Morales, que está ahí, que aprende a decir, deja putear a la gente, weón, nosotros te queremos mucho, weón. Te queremos mucho. Cambia. El beso del Batman. Estamos cerrando este episodio número 131 representando al señor Labras. ¡Labras!
¡Lapras! Lapras es un Pokémon de tipo dual agua hielo introducido en la primera generación y no evoluciona. ¿Es tipo sonido blue? Claro, no es tipo, no es un delfín, sonido blue y una wea. En trivia, bueno, se llamaba, lo comentamos, se llamaba Ness, en, como el monstruo del lago Ness. ¿Te imaginas Nissa tiene uno? ¿Ah? ¿Te imaginas ahí Nissa tiene uno en los juegos? La verdad. Oye, qué manera de hacerle porno a Nissa, weón. Sigan, sigan, por favor. Denme materia. Eso. Y en verdad como que las trivias depende de ciertos artworks, ¿cachai? De Sugimori, en el manga, qué sé yo, siempre dibujan a Lapras con dientes. Es como lo que le pasa cuando a Lato y Cianide. Sí, pues. Cuando no los tienen, en verdad. Es como muy, muy, muy raro. Ay, que fue el primer Pokémon con un modelado propio para surfear. Sí, pues, tal cual. ¿Qué pasó conmigo? Dice Cristian, que te queremos muchito. Eso. En otros ¿sí? idiomas, en japonés se llama Laplace. O Laplace. Laplace. Oye, ¿sabes cómo se llama en YouTube, Labras? Da Play. ¡Ah! Elimíname, por favor. Ok. Que, ya dijo, pásale la Play, claro, a tu hermano. Que viene de Laplace o de lugar, ¿cachai? O de asiento. Lugares, ¿cachai? Que habla. Lugares que... En francés se llama Loclas. 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 Que viene de una corrupción del Loc, que es como el acento escocés del lago, y de la clase. ¿Dijiste escocés? O de alguien con clase. ¿Dijiste escocés? Como alguien que está en el lago con clase. En español se llama Lapras, en alemán se llama Lapras, en italiano se llama Lapras. No, así, así. Lapras. En coreano se llama Lapras, en chino cantonés... Sí. ¿Por qué te reí al toque, güey? Como que ya viste la wea larga acá. En chino cantonés se llama Bui Bui Glung. No, espérate. Es Bui Bui Glung. Bui Bui Glung. Bui Bui Glung. Que significa... Carrying Dragon, que es como en dragón transportista. Dragón que te transporta. O que te lleva de un lugar a una wea así. Y en chino mandarín se llama Chenglong. ¡Cúmpleme mis deseos! Se llama Chenglong, pero con CH. Chenglong. El Chenglong, que significa dragón montable, o que literalmente significa ya en chino monta mandarín, montar un dragón. Literal significa esa wea, porque no sé. Porque para eso sirve Lapras. La plaza, dicen acá, claro. En verdad, antes de despedirnos, una de mis memorias favoritas de Lapras es el manga de Pokémon Adventures, al final de Gold y Silver, en donde Price encuentra a su Lapras perdido, que se le, o sea, en verdad, más que como que perdido, que se le había muerto todo el cuento. Ah, la pareja de Lapras muerta. Claro, y ahí aparece esta canción que pueden encontrar en Pokémon y Volumen 2. Se llama Riding on the Stars o Riding a Lapras. Que fue uno de mis Pokés en mi primer equipo. Es una wea muy, en muy el rojo. Es una wea muy, 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 muy bonita. ¿Sí? Qué buen contenido tiene esto, dice Diego José. Bueno, quédense, por supuesto. Para la gente nueva, que he visto harta gente nueva que nos ha estado escuchando, todos los martes desde las 7 hasta las 9 de la noche tenemos Radio Rockslide, y este capítulo, si no lo vieron completo, va a estar en nuestro canal de YouTube. Lo pueden encontrar en youtube.com/pokedaisuki o buscan pokedaisuki al toque en YouTube. Vean cómo el machi baila. Y vamos a estar posicionados al toque. Posicionamiento. La Micho dice, con Lapras siempre me pregunté, ¿qué es el viernes de Lapras? Que usaban con el meme del viernes de las sombras, hasta que supe que cada viernes en oro, plata, cristal, aparecía en una cueva. El viernes de Lapras, tal cual. Viernes de Lapras. Claro, sal de ahí, Lapras, y cumple mis deseos, dice el caso. Chiquillos, muchas gracias por acompañarnos, por supuesto. Estuvo bueno el capítulo. Estuvo sí. Bastante más serio de lo que pensé. Y eso que estábamos los tres. Sí, bueno, gracias, Machi, por acompañarnos. El espíritu, la Mari. Claro, gracias a la Mari, que igual nos estaba comentando ahí. Ahí nos vamos a ver la próxima semana. Al Ramen, siempre practicante, de nunca nada. Impracticante. De nada. Claro. Y acá, porque no te traes los micrófonos. Nos vemos la próxima semana o nos escuchamos como ustedes quieran en su programa de Pokémon favorito. Chau, chau. Y así terminaron 2 horas de mucha música, información, noticias y probablemente mucho comentario random mezclado con altos índices de virginidad pokeñoña. ¿Qué les deparará a nuestros locutores la próxima semana? ¿Ash Ketchum crecerá y ganará alguna liga en la vida? ¿El evento de Floyd Flor Eterna seguirá olvidado en el tiempo? ¿Nos saldrá alguna waifu full art en algún sobrecito de cartas? ¿Pasaremos todo el fin de semana apagando y prendiendo la consola para sacar ese preciado Pokémon Shiny, perdiendo todo el control?
contacto con el mundo exterior? Esta y muchas respuestas en el próximo capítulo de Radio Rocks Live con Pokerus y Mari, solo por Radio Pagua. Esta historia continuará.